Estamos transmitiendo este su programa Espejo de Obsidiana a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Y mi nombre es Tezcatecuhtli. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento que tú estés viendo este videoprograma, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar rápidamente de los días que de esta veintena, en el día en el que estamos hoy. Entonces, el día de hoy, que es 21 de noviembre del 2012, es el equivalente al año 13 Tecpat, de la veintena de Tepeilhuit, de la trecena de Cuexpalin, y el día de hoy es un día 9 Malinali. Y bueno, el día de hoy precisamente es esta fuerza de Malinali que empezó el día de ayer al atardecer. Y bueno, pues exactamente un día como hoy, hace 3 años, mi hija nació. Entonces le mando una felicitación de 3 años a mi pequeña Shuketsali. Y bueno, pues vamos a empezar con este calendario. Entonces, el día de hoy es un día 9 Malinali, el 9 es la transformación, es el cambio, es dar la vuelta, y el Malinali es darle la vuelta, es darle lo que sigue, ¿no? Es esa fuerza interna, esta fuerza que sirve para construir o para destruir, esta fuerza de ambición que tú la puedes ocupar para construir o para destruir, depende de tu punto de vista. Pues bueno, hay que darle esa vuelta, ese torcer a esta energía. Este es el Malinali. Después del 9 Malinali venimos con el día 10 Akat. El 10 Akat, el 10 es el descanso, es el detenerte, el ver cómo ha ido tu camino, detenerte un momento, observar. Y el Akat es la flexibilidad, ¿no? Este día 10 Carrizo es, pues bueno, está caracterizado con esta parte, y este va a empezar el día de hoy al atardecer. Del día de hoy empezamos con el día 10 Carrizo. Después del día 10 Carrizo sigue el día 11 Yowal Mitzi, o 11 Jaguar, o Matlaxe Jaguar, Yowal Mitzi. Y el Matlaxe Yowal Mitzi, o el 11 Jaguar, no es otra cosa más que la iniciación, es el retomar el camino. Ya has empezado un camino, pues síguelo. El ver que si vas en un objetivo y te tienes que parar un momento, como lo hicimos en el ACAT, para observar y ver cómo va funcionando, y es cuando tú te paras y tienes un chance de observar y de ver qué es lo que llevas recorrido, y si lo que has recorrido va bien, y si no, pues bueno, hay que darle ese cambio, ¿no? Hay que darle ese movimiento. Y el Jaguar pues habla precisamente de lo que sería todo lo que es la parte del conocimiento interno, del autoconocimiento, del resguardo, de la protección, de tu sabiduría interna, perdón. Pues bueno, habla precisamente de todo lo que es este saber interno que está grabado hasta en tu memoria genética, en tu memoria celular. Hoy por hoy hay investigaciones de que en efecto tenemos memoria celular y memoria genética. Y así como la genética nos van pasando nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, tíos, bueno, pues también sus experiencias de vida, sus experiencias de trabajo, sus experiencias de sobrevivencia, pues se quedan grabadas en su ADN, y ese ADN es transmitido a través de las siguientes generaciones. Y pues bueno, tú tienes la capacidad de sacar esa información que está ahí guardada en tu memoria celular, en tu DNA, en tu ADN, en tu parte genética, y ocuparla para lo que mejor te convenga, o sea, tus intereses. Y esto es lo que trabaja un poquito el 11 Jaguar. Después del 11 Jaguar sigue el día el día 12 Águila, y este día 12 Agamatlac Omecuautli no es otra cosa más que la fuerza de voluntad de la observación, o la fuerza de voluntad de lo que sería la planeación de lo que tú vas a hacer. Tenemos que ser muy estrictos, o tenemos que tener esta fuerza de voluntad para que lo que planeemos lo planeemos correctamente, y que nos alineemos a este plan, a esta planeación. Es un plan estratégico en el cual tú vas a vislumbrar o vas a ver los cambios que tú quieras hacer. Es lo que hace el águila, que es volar lo más alto que pueda,
planear, y cuando va planeando va viendo sus objetivos, y en el momento que escoge el objetivo, bueno, pues ataca directo para ir su presa. En este caso es exactamente lo mismo, es tenemos que subir a lo más alto para poder tener un mejor panorama, y este mejor panorama nos va a dar una visión más completa de tu entorno o de lo que tú quieras hacer, para que entonces hagas unas planes o planeas o unas planeación y puedas decidir asertivamente qué es lo que tú quieras hacer. Y con esta decisión asertiva, entonces ataques el objetivo y lleves a cabo tu meta o tu objetivo y lo logres finalizar. Y por último, después de este día 12 Cuautli, viene el día 13 Coscacuautli, el Matlacyey Coscacuautli, y es el desarrollo del cóndor. El cóndor no es otra cosa más que es la transformación. Es el que transforma las cosas, el que tiene la capacidad de lo que para los demás ya no les sirve o ya no les es útil. Tú tienes la capacidad de transformar esta utilidad, este desperdicio, en algo que sea útil para ti o para los que a ti te rodean. En este caso vamos a poner un ejemplo, a lo mejor para muchos el que se estén desechando muchas botellas plásticas de refrescos o de bebidas, bueno, pues sí es una contaminación, pero le podemos encontrar muchos usos a través, por ejemplo, de una lo que está ahorita muy de moda, que por fin se está empezando a poner otra vez de moda, que son las paredes verdes. Y bueno, pues podemos ocupar estos recipientes de plástico, estos recipientes de PET, pues para hacer pequeñas macetas y ponerlas en nuestras paredes y hacer paredes verdes. O hacer, por ejemplo, el otro día me encontré un lugar en donde estas mismas botellas las hicieron caída de agua y hicieron una fuente, o sea, crearon arte a través de un desperdicio que, bueno, pues todo el mundo diría, pues esas botellas no sirven. Entonces, esa es la capacidad o la cualidad que tiene el Coscacuautli, que es el transformar lo que para los demás ya es un desecho, pues es un cóndor, que es un carroñero, lo que para los demás ya es un ave muerta, o un pez muerto, o un animal muerto, pues para ellos es alimentación, se alimentan, se nutren. Y bueno, este sería el Coscacuautli. Y en este día 13 Coscacuautli, que el día 13 Coscacuautli es el día domingo, si no me equivoco, este día 13 Coscacuautli termina esta trecena de Cuexpalin, y empezaríamos el día domingo en atardecer, empezaríamos la trecena de Olin, el movimiento. Entonces empezamos con uno movimiento y lo tenemos del domingo al atardecer, al lunes al atardecer, y este día Olin, empezamos con la trecena de Olin, y Olin pues es tu movimiento, es el movimiento hacia donde tú vas a querer hacer las cosas. Vienes de una trecena de Cuexpalin, que es el deseo, que es la espera, la calma, la quietud y el atacar, y entramos a lo que ya es la trecena de Olin. El día Olin empezamos el lunes, el domingo al atardecer empezamos esta trecena de Olin, uno Olin, y después de este uno Olin viene el día 2 Tecpat, Ome Tecpat, que es el del lunes al atardecer al martes, y este Ome es la dualidad y el Tecpat pues es el cuchillito, es el doble filo que tú tienes para cortar hacia lo constructivo, destructivo, constructivo, destructivo. Y este sería del lunes al martes. Y por último, el último día de esta semana, que es el día 3 lluvia o Yei Kiawit, este día Yei Kiawit, que va a ser del día precisamente del día lunes del día no perdón del día martes al atardecer al día miércoles, pues bueno, el día 3 es también es el continuar, y tú lluvia es la fertilidad, para que por fin en la siguiente vez que nos veamos, precisamente, que es un día miércoles, este día Kiawit, el Kiawit es para de martes a miércoles, perdón, este día Kiawit, nos estaremos viendo para ya empezar a platicar lo que es la siguiente veintena, que es la siguiente veintena, bueno, pues es la de Quecholi, pero bueno, eso ya lo platicamos la siguiente veintena. Entonces, retomando el día de hoy, el día de hoy es un día 9 Malinali, después sigue el día 10 Akat, 11 Yowalmistli, 12 Cuautli, 13 Coscacuautli, 1 Olin, luego 2 Tecpat y 3 Lluvia. Y bueno, estos son los días de esta semana,
Pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veas y a qué hora nos veas. Este es tu programa Espejo de Obsidiana, tu servidor Mictlán Ejecateo Cuauhtlinchan. Estamos ahora ya en esta segunda parte de nuestro programa. Vamos a platicar o a continuar platicando un poquito del concepto de los alimentos que habíamos estado iniciando la semana pasada, en la cual hablábamos que el fundamento que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestro método de alimentación es basado en el sistema Nahui-Olin-Teotl, ¿sí? El cual, bueno, hemos estado difundiendo de manera pública ya desde 1986, y que en esa forma este sistema de toma de decisiones, el sistema Nahui-Olin-Teotl, es un método de que nos permite tener decisiones asertivas. Las decisiones asertivas es saber que podemos llegar al objetivo que estamos buscando y no simplemente tener una fantasía. Es bien importante que nosotros pongamos atención a nuestros proyectos personales, a nuestros proyectos económicos, a nuestros proyectos familiares, comunales, y que es muy frecuente que nosotros hagamos una ilusión por un algo y terminemos desilusionados porque no hemos contado con el hecho de que las cosas que estamos reuniendo no están completas para que podamos nosotros alcanzar el objetivo. Hemos hecho ya muchas ocasiones este ejemplo en el cual decimos que si tú quieres hacer un pan, pues bueno, lo primero que tienes que tener es harina para poder pensar en hacer un pan. Si no tienes ese ingrediente indispensable, bueno, pues difícilmente podrías tener un pan. Como las tortillas, sí, la masa. Sí, exactamente. Ponemos el pan porque, bueno, es más común a nivel mundial, pero la tortilla aquí en México es nuestro alimento primario, básico para todos nosotros, y en ese caso, pues bueno, es el maíz, la masa, como un cereal. Sí, así que es pensar un poquito en lo que vamos a hacer para que nosotros podamos crear
correctamente nuestros proyectos. La idea del sistema Nahui Olinteotl es de que nosotros tengamos la base en el hecho de que nosotros somos el origen de las cosas que suceden a nuestro alrededor, y ese origen vamos a saber que somos los creadores de las causas que van a darnos o nos van a alejar de las cosas que quisiéramos tener o las cosas que deseáramos. Esto es de la siguiente manera: si nosotros tenemos en el somos los creadores de las causas, vamos a tomar en cuenta las causas indispensables, después las causas necesarias, las causas deseables y las causas óptimas o excelentes para alcanzar un objetivo. ¿A qué le llamamos causas? Aquello que nos que vamos a tener como ingredientes o como acciones que nos van a llevar a alcanzar nuestros objetivos. En la parte de lo que llamamos indispensable le damos un valor porcentual, pero no quiere decir que sea el mayor, el valor más importante a final de cuentas. Si bien es indispensable, todos estos elementos en conjunto son los que van a crear ese hecho que estamos buscando. Así que los elementos indispensables son aquellos que sin ellos no podríamos alcanzar nuestro objetivo, y van a crearnos la oportunidad de desarrollar lo que nosotros queremos hacer. Los elementos necesarios son aquellos que van a complementar a los indispensables y que van a servir de catalizadores para que se pueda crear el objetivo que estamos buscando. Los elementos deseables son con los que vamos a complementar este objetivo y lo vamos a hacer tal vez más flexible o tal vez más efectivo, pero con los que vamos a complementar este hecho es con los elementos óptimos o los elementos que también podemos llamar excelentes. Es aquello que le va a dar la decoración, le va a dar el gusto, le va a dar el lujo para poder crear un X algo. Cuando tenemos esos cuatro ingredientes o cuando hacemos esas cuatro acciones y las unimos, podemos generar un hecho. Y el hecho podría ser, en este caso, como lo estábamos comentando, el pan. Sí. Ayer precisamente con uno de los aprendices en las clases que normalmente tengo en las noches vía internet, platicamos precisamente eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo indispensable en tu quehacer? ¿No? Bueno, pues él se dedica a la medicina alópata, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo indispensable para que tú puedas dar una consulta? Pues tener el conocimiento, porque si no, pues no le puedes hacer una consulta a nadie, ¿no? Exactamente. Y le voy, sí, de lo necesario, bueno, pues algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bueno, pues así los básicos: el estetoscopio, el manómetro, un termómetro, que es así como que lo necesario. Lo necesario, ¿no? Sí. Pero ya lo excelente, bueno, pues a lo mejor ya tener pues a lo mejor donde proyectar rayos X, o a lo mejor una cama donde te puedan acostar. O sea, realmente una cama no es tan indispensable. Puedes atender a la persona en el suelo si es necesario, y y podrías escucharle el corazón directamente con tu orejita, o tomarle el pulso con tus dedos, pero estos instrumentos le hacen más preciso su quehacer y poder obtener un resultado de un diagnóstico más preciso, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, le dije, bueno, ve, ocupa el sistema para ver qué es lo que realmente necesitas tú para manejar, por ejemplo, tu propio consultorio y no estar dependiendo de alguien más, ¿no? Entonces, es un poquito lo mismo, es ver en tu quehacer qué es lo indispensable para tu quehacer o para lo que tú deseas hacer, y que tengas la capacidad, pues, bueno, de ir paso por paso, ¿no? Y en los alimentos, bueno, la semana pasada comentábamos que lo indispensable que el ser humano requiere para poder alimentarse son los cereales o las semillas, estamos hablando de cereales, leguminosas, oleaginosas, también las raíces,
que nos van a proporcionar almidones y qué es lo que se va a convertir en azúcares que van a llegar directamente a nuestro cerebro. Uh-huh. Estos elementos que nosotros estamos buscando en el cuerpo son básicamente para que la alimentación de un ser humano, que el ser humano se pues tiene la característica de que se difiere del resto de los animales. Uh-huh. Por su capacidad creativa en cuestiones de pues crear instrumentos, herramientas, medios de comunicación, etcétera. No tenemos ardillas todavía que entren a internet, y aunque ellas coman semillitas uh-huh. todo el tiempo, pero o no tenemos gallinitas que todavía logren esto, porque todavía es un proceso muy largo, y el proceso muy largo está en el sistema digestivo. Ese proceso muy largo de poder tener los alimentos de una manera adecuada o de absorberlos de una manera adecuada depende de la fermentación o de la cocción que se haga de estos alimentos para poder desprender las partículas que van a tener los alimentos indispensables para el ser humano, en este caso, que son para que tenga la capacidad de pensar. Si nosotros comiéramos el maíz crudo, nos tardaríamos más, pero si es un maíz crudo pero recién cortado, ¿sí? Fresco, pues no tendríamos tanto problema. Uh-huh. Pero si este maíz lo conservamos, es un grano como el arroz también, y no lo cocemos, no lo ablandamos, costaría mucho trabajo a nuestro sistema digestivo el poder asimilarlo. Uh-huh. En ese caso lo que necesitamos es producir una predigestión, que es la cocción y es la preparación de los alimentos de esta manera. Pero no es suficiente, porque si nosotros solamente comiéramos exclusivamente los cereales, las semillas, las oleaginosas o las raíces, entonces nuestra digestión sería muy densa, muy pesada, muy lenta y nos tomaría muchísima energía. Entonces lo que vamos a necesitar es un catalizador. Ese catalizador sería el ingrediente verduras. Necesario uh-huh. y serían en este caso las verduras. Así es, la semana pasada comentábamos los porcentajes y bueno, empezamos con las verduras verdes, ¿no? Uh-huh. En mayor cantidad, todo lo que son estas hojas verdes que nos van a ayudar a que tengamos una mejor digestión. Sí, a que, además nos van a proporcionar de vitaminas, de minerales, pues es medicina a final de cuentas, y si los estás comiendo frescas, pues entonces también te van a proporcionar líquidos, te van a proporcionar una fibra soluble uh-huh. a nivel digestivo. No necesitas comprarla en la farmacia, sino más bien comerla y uh-huh. masticarla correctamente. Las verduras verdes, válgame la redundancia, van a tener en este caso un porcentaje dentro del área de las verduras, que ya habíamos comentado que es un 26%, lo vamos a dar el 52% de ese 26%, uh-huh. que equivaldría a un 13-14% aproximadamente del total de tus alimentos, uh-huh. ¿no? Ese 13-14% de verduras verdes, y no solamente hojas como serían las acelgas o las espinacas, sino también pues vas a encontrar el pepino, vas a encontrar lo del brócoli, uh-huh. los nopales, que son carnosos y que tienen otras características en cuestiones de fibras, uh-huh. carnosos o acuosos como en el caso del pepino, ¿sí? Y bueno, tenemos estos elementos que son los catalizadores, que son las fibras, y después pasamos a... Bueno, uh-huh. estamos hablando de del verde, de las verduras, ¿no? Uh-huh. Entonces, después tendríamos el rojo. El color rojo. ¿Sí? Y el color rojo, pues lo encuentras en el jitomate, en algunos tipos de lechugas, en algunas pimientos, uh-huh. en algunos chiles, vamos a encontrar el color rojo. Y eso es la parte que también es bien importante, porque te van a ayudar a proporcionarte hierro. Uh-huh. Esa es la causa de su color rojo. Uh-huh. ¿Sí?
Después viene el blanco. El blanco. Uh-huh. Y en el blanco, pues están las cebollas, están los nabos, están las, ¿cómo se llaman estas? Papas. Verduritas. Bueno, no, las papas son de raíces. Uh-huh. El que parecen brócoli, pero color blanco. Col. La col, de. Y otros alimentos que son igualmente blancos. Uh-huh. Los amarillos, que se corresponden al 9% de ese 26%, son cosas como la zanahoria cruda, uh-huh, son cosas como los pimientos, flor de calabaza, pimientos amarillos y otros elementos que vamos a encontrar. En este caso, también como un complemento, vamos a encontrar algunas lechugas que son, uh-huh, colores azul, uh-huh, ¿sí? Y esas lechugas que son colores azul, también las podemos incluir dentro de este sistema de alimentación. Uh-huh. Vamos a poder tener entonces los productos de semillas y raíces, y los vamos a combinar junto con las verduras. En este caso, ese catalizador, uh-huh, ¿sí?, va a permitir que la mezcla sea más rica en nutrientes, va a permitir que se disuelva rápidamente los elementos de los almidones, los va a separar, uh-huh, fácilmente a través de la fermentación, porque en nuestro intestino, en nuestro intestino delgado, se produce un efecto de fermentación. Sí, de hecho, lo comentan mucho, como las ensaladas arcoíris o las ensaladas de multicolores, que tenga, uh-huh, de todos los colores, ¿no? Sí. Una ensalada que contenga de todos estos colores, el verde, el rojo, el amarillo, el blanco, el azul, y bueno, en algunos casos he visto que hasta le ponen negro, como las aceitunas. Sí, como las aceitunas, las olivas, ¿no? Sí. Depende de donde se les conozca. Que tú tengas toda esta variedad de colores, está implicando que tú estás ingiriendo una determinada cantidad de vitaminas, minerales, y además de ayudar a tu sistema digestivo a procesar más rápido todo lo que son estos alimentos, ¿no? El día de ayer estaba yo haciendo algunas compras en un centro comercial, y yo hubiera preferido hacerlas en un mercado, pero no tuvimos el tiempo suficiente para irnos al mercado temprano, entonces ya tuve que ir de noche al supermercado, y me di cuenta que, bueno, yo compré una piña, compré apio, compré naranjas, pero me di cuenta que mucha gente lo estaba haciendo también, ¿sí? Y que era la misma gente, o sea, que iban y compraban la piña, naranja, o toronja y apio. Y bueno, es que está muy de moda un juguito que hemos ocupado por muchos años, uh-huh, también, que es el jugo de piña, apio y algún jugo de cítrico, ya sea naranja, toronja. O toronja. Y es un medio también por el cual nosotros podemos tener una digestión más rápida, uh-huh, y tener una movilidad que nos permita absorber de una mejor manera los nutrientes que estamos obteniendo. Las frutas va a ser la parte deseable, uh-huh, y esa parte deseable nos va a proporcionar azúcares, nos van a proporcionar líquidos, nos van a proporcionar también vitaminas, minerales. La diferencia entre las frutas y las verduras es que además nos van a proporcionar los azúcares necesarios para tener una actividad o una energía durante las siguientes 3 horas. Además que son fácilmente digeribles. Justamente. De todos. Es lo más rápido de digerir. Lo que más rápido se digiere, ¿no? Siempre y cuando hagas las combinaciones adecuadas. Obviamente, si no haces cócteles de frutas, pues bueno, pues ya. ¿Sí? Los cócteles de fruta que te hacen sentirte satisfecho o lleno es porque atacan a tu hígado. Y atacan a tu hígado con una gran cantidad de azúcares que lo confunden. En el pasado, en el desarrollo biológico del ser humano, pues bueno, no había fresas junto con las papayas, ni tampoco había sandías junto con las peras, ¿no? O los plátanos. Entonces, al suceder que en el pasado de nuestro desarrollo biológico,
pues bueno, llegábamos a un campo y encontrábamos melones, era lo que nos íbamos a comer en ese momento, solamente los melones, y no íbamos a combinarlo melones con uvas, que además son de tiempos diferentes, sí, claro, y que de alguna manera latitudes, longitudes diferentes. Ahora se han ido controlando la producción de las frutas como para que hubiera durante todo el año, y durante todo el año estamos teniendo el mismo tipo de fruta. Ya no es la temporada del chabacano, sino encontramos chabacano todo el año. Lo que va a variar es el precio, ¿verdad? Porque además también hay una serie de frutas. El otro día un amigo posteó ahí en el Facebook su cena, y nos decía que tenía ciertas cosas que venían de Damasco, otras cosas que venían de Alemania, y otras cosas que venían de Holanda, y otras cosas que venían, y él estaba en Los Ángeles. Entonces eran como de cinco. Traía también salmón de Alaska y bla, bla, bla. Entonces yo le comenté, le dije, pues tu comida ha viajado mucho para llegar a tu boca, ¿no? Porque el gasto que se tiene a nivel de la huella de carbón que estamos dejando en este mundo por nuestras actividades, de repente esos lujos son un poquito innecesarios, ya que pues sí, es muy rico el salmón de Alaska, es muy rico comerte una cosa rara, un queso de Holanda o alguna cosa así, pero a final de cuentas todo eso está produciendo un gasto de hidrocarburos y está dejando una huella desde la congelación, la transportación, la empaquetación, o sea, todo, estamos hablando de que estás generando un gasto. Entonces, lo más sano es, entre más fresco comas tus alimentos, entre más tú estés checando, por ejemplo, ahorita aquí en México, en este momento ya empezó la temporada de mandarinas. Sí. ¿No? Entonces, ya es muy común que en todos los puestos de jugos o de frutas encuentres la mandarina. Sabemos que, ¿por qué? Porque es la temporada en que la misma tierra se pinta de ese color. Sí, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, yo a veces quisiera tomar jugo de mandarina en junio, pero pues no hay. No hay. ¿No? Sí. O sea, por más que le buscas, no hay. Y si le encuentras, vas a encontrar, número uno, muy cara, y número dos, bajo otro tipo de procesos que no son los más naturales, ¿no? Justamente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pero también hay que darse cuenta del por qué. Si estas están saliendo en esta temporada, son la medicina para la siguiente temporada, ¿sí? Están dando los elementos, como en este caso la vitamina C, uno de los elementos que te están proporcionando para poder prever los fríos que ya se avecinan y que de alguna manera ya estamos sintiendo. Sí, ya están. Entonces, parte de que todas estas, por ejemplo, específicamente las mandarinas estén ya ahorita en el mercado, es, como dices tú, la medicina, que es la preventiva, o sea, es que te tomes tu, en lugar de que te estés tomando tus inyecciones de alguna vitamina. O que te las estés tomando en pastillas. En pastillitas, bueno, pues mejor en forma natural, te tomas tu vitamina C, te estás desde ahorita, te estás aventando tu dosis diaria de vitamina C para fortalecer tu sistema inmunológico y que no te enfermes ahorita en las temporadas de invierno, ¿no? Recuerden que de los mamíferos, solamente los cuyos y los humanos necesitamos vitamina C. Y esa vitamina es la tenemos que obtener de diversos elementos, fundamentalmente de los cítricos, pero también lo vamos a obtener de otro tipo de frutas, de verduras, en una menor cantidad. Pero bueno, pues por ejemplo la guayaba la podemos consumir y es una de los que tienen mayor cantidad de vitamina C. Entonces, en este entendido, retomando, tenemos los cereales, semillas, oleaginosas y raíces. Como lo indispensable para tus alimentos, ¿sí? Sí, como lo indispensable. Después tenemos lo necesario, que serían todas estas verduras. Y todas estas verduras, estamos hablando de que están las verdes, las rojas, las blancas y las amarillas. Y después vienen las frutas. Que ya habíamos también comentado que existen frutas de acuerdo a nuestra clasificación. Las acuosas, las carnosas,
las harinosas y las fibrosas. Y estas cuatro tipos de frutas las podemos combinar de acuerdo a la temporada y también de acuerdo a los colores. Por ejemplo, sí podrías combinar naranja con papaya, que son de la misma tonalidad y que también son dos frutas solares. Y esto los de los solares, lunares, lo platicaremos más adelante, pero tú puedes sentirlo, tú puedes olerlo, tú puedes darte cuenta a través de los colores cómo es la compatibilidad que podemos tener. Ahorita que comentes precisamente, yo recuerdo de varios pacientes que me han llegado con problemas ya de azúcares o de diabetes, y muchos dicen, pues es que yo como muy sano todos los días, me como mi cóctel de frutas, ¿no? Y bueno, pues es que el cóctel de frutas que tú te tomas con papaya, manzana, melón, sandía, uvas, y plátano. Y luego todavía le agregan miel y granola. Pues no, ya no, ojalá que nada más fuera la miel y la granola. Bueno, sí. Le ponen crema chantilly, ¿sí? Esto es una bomba. Chocolate, cerezas de sintéticas, una supuesta miel. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hablábamos de los azúcares. Cada una de estas frutas y de estas frutas específicamente tiene un diferente nivel de fructosa. Y cada una no es lo mismo cuando tomas una naranja que tiene un nivel de acidez a un plátano que tiene un nivel de consistencia. Entonces, en el momento que tus papilas gustativas la están sintiendo, probando en tu lengua, tu cuerpo ya está detectando cuál es la sustancia y entonces le manda una señal al hígado y el hígado es el que manda esta sustancia para desdoblar más rápido esta fructosa. Al hígado, al páncreas, para que ellos preparen los químicos necesarios para poder disolverlo y lograr que haya un metabolismo adecuado. Pero cuando son contradictorios, como la naranja y el plátano, entonces se cruza y ya no vas a tener una respuesta automática. Curiosamente, si los licuaras todos juntos, a lo mejor podrías tener un efecto diferente, pero no dejaría de ser un efecto pesado. Sí, ¿sí? Entonces, precisamente en este cruzamiento, pues llega un momento que tu páncreas, que es el que se encarga de generar, o el hígado, que también son los que se encargan de regular y mandar las enzimas para el desdoblamiento de los azúcares, pues no sabe cuál sustancia específica, en qué cantidad, en qué intensidad mandar, y pues ya termina mandando todos, pues ahí te van todos. Sí, suelta todas y entonces cuando ya te sientes lleno, y se te infla la panza y dices, ay, estoy satisfecho. No, lo que pasa es de que tu hígado sabiamente dijo, párale, me estás intoxicando, me estás matando, entonces detente, ¿sí? Y se pone en huelga, y bueno, tú te sientes así aparentemente satisfecho, pero te vas a sentir satisfecho unos 40 minutos y después te va a volver a dar hambre. Entonces no es realmente el proceso de alimentación que te va a permitir equilibrar. Y como último de lo que serían lo indispensable, lo necesario, lo deseable, vámonos a ir a lo que sería el lujo, lo excelente o lo óptimo, y que son los productos de origen animal. Si el 52% corresponde a las semillas y raíces, el 26% a las frutas y las verduras, el 26% a las verduras, el 13% a las frutas, entonces tenemos hasta aquí el 91%. Estamos hablando de que de todos los productos de origen animal que sería lo adecuado que nosotros nos alimentáramos, no debiera de pasar del 9%. Y de ese 9%, pues bueno, lo volvemos a dividir y el 52% serían cárnicos. Dentro de ese 52%, los cárnicos, estamos hablando de aves, peces, mamíferos, insectos. E insectos, ¿sí? Y en esos productos de aves, peces, mamíferos e insectos, tenemos también pues que dividirlos. El 52% serían peces. A ver, estábamos hablando del 9%. El 52% serían aproximadamente 4.7% en cárnicos. En todas las carnes. En todas las carnes. Y de ese 4.7% de cárnicos, ¿sí?
el 52% debieran de ser peces. Peces. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de que sería como un 2.3 del total de tu dieta. Y luego si le agregamos la otra mitad de los productos, tendríamos las aves y después tendríamos los mamíferos. Los mamíferos. Y por último los insectos. Bueno, en este caso son un equilibrio, ¿sí?, bastante diferente al que vivimos en la actualidad. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de este día. Les agradecemos su atención y estamos continuando con este tratar de comentarles lo que es el sistema de alimentación Nahui Olinteotl y que está basado en los hábitos y costumbres de la continua tradición Tezcatlipoca. Esto lo hemos difundido desde 1986, tal y como se los estamos platicando. No crean que le volamos a Five a Day, no crean que le a otros sistemas. Somos más vegetarianos a veces que los mismos vegetarianos, y esto es un sistema que nos ha permitido mantenernos con vida. Tlazocamati, Shimuishkiska y Noxepatiquiate, nos veremos próximamente. Un saludo una vez más a mi hija que hoy es su cumpleaños y muchas gracias.